que sería para generar empleo también en la provincia. Lo único que decimos es que esto era un capricho. Izabía y el logotipo de Santana. Y se defendía que era tan... que se ha hecho tan rápido, ha sido el tranvía. Ha dicho... O sea, que están ayudando a este ayuntamiento de Jaén a seguir prestando los servicios básicos. Esta señal, por ejemplo, ¿usted de dónde va? La propia oficina del Defensor del Pueblo plantea la posibilidad de buscar vías de colaboración, y les leo textualmente, tanto con la Junta de Andalucía como en su caso con la Diputación y el Consorcio, para llegar a un acuerdo que desbloquee la situación creada y permita el que finalmente el servicio que tanto coste ha supuesto para las arcas públicas, es decir, para la ciudadanía, pueda comenzar a prestarse con la mayor brevedad posible.